posibilidad de estar con el intendente Benedetti. Bueno, antes que nada, intendente, buenos días, mediodía, y agradecer el hecho de tener esta posibilidad. Bueno, Fernando, no, le agradecido soy yo que pueda llegar a Telemón y compartir un café, una charla y también la entrevista. Y bueno, a disposición, como siempre. Llevamos prácticamente 10 meses, ¿no? Por ahí, ¿qué balance se puede hacer? Digo, en un año complicadísimo, 10 meses duro para la espalda, ¿no? 10 meses, de los cuales 8 diferentes, distintos, que no estábamos, si uno se imaginaba, y no estábamos preparados para esto. Es decir, cuando arrancamos el 12 de diciembre, a fines de diciembre, era una visión. Hoy tenemos muchas áreas que no han podido... muchos funcionarios responsables de áreas que no han podido desarrollar su proyecto y otros que han tenido que reinventarse. Es decir, es distinto. Yo lo que, el objetivo que nos trazamos es decir, no mezquinar, no escatimar ni esfuerzo ni económico en el tema sanitario, porque en el mundo se ha planteado como la prioridad, más allá que uno, la prioridad es que los arroyitenses estemos con un estado de ánimo positivo, porque esto también hace a cómo enfrentar una enfermedad, una pandemia, situaciones, y que también estemos dispuestos a cumplir la normativa. En el análisis o en el contexto de lo sanitario, creo que la hemos llevado bastante bien. Hemos tenido distintas etapas donde por ahí hubo extremadas medidas que hubo nacional, la flexibilización, da que hay movilización, es decir, pero los resultados es que, bueno, por ahí no le gusta hablar de la curva porque es lo que usan en todos lados, es decir, pero es como que se viene aplanando la situación, es decir, los casos, los recuperados van superando a los casos positivos, incluso en el día a día, prácticamente hay días que se duplican. De todos modos, cuando se hablan de fallecimiento, de deceso, así sea uno, es para lamentar. Es decir, a mí me tocó pasar con la situación de mi papá, que eso son cosas que uno le arranca una parte de uno, se va cuando se va el padre o la madre. Entonces, yo creo que son cosas que no queremos que los pase, más allá que la vida es eso, que los padres se vayan y que los hijos y los nietos y que y los bisnietos, bueno, vayan formando parte de la nueva era, pero uno son cosas dolorosas y más con este tipo de pandemia. Nosotros, analizando octubre, analizando septiembre, septiembre del 2019 tuvimos más casos de decesos que en el 20 con el COVID, sí. Pero en octubre, a pesar de que estuvo muy parejo, 31, 32 casos durante todo el mes, en el 19, 35, es decir, pero que sea COVID y que sea con esta enfermedad que está en la ola mundial, hace que magnifiquen las cosas. Por eso nosotros tenemos que ser cuidadosos y no magnificar nuestras acciones, sino al contrario, minimizar al máximo los riesgos de los contactos, fundamentalmente para cuidar a las personas mayores, a las personas que tienen alguna enfermedad, es decir, ahora el sobrepeso ha entrado como una de las personas de los casos riesgosos, sí, porque sí. Hay muchos casos que se han dado y que bueno, que la parte médica y sanitaria lo va viendo sobre la marcha, así, ¿no? Entonces, el año empezó de una manera, se transformó en otra y va a terminar diferente a cualquier gestión. Más allá que yo, en el contexto general, uno pueda hacer un análisis positivo a pesar de los problemas, porque a veces uno hace el análisis desde el resultado positivo, es decir, ganamos día cero y sí está todo bien. Y a veces empatando, jugando ahí o ganando por la mínima diferencia en el último minuto, uno puede pensar que está todo bien, pero no se las tiene que creer. Y en esta situación yo creo que es lo que va a terminar este año, es decir, en un año donde lo económico ha afectado, donde va a quedar secuelas para el próximo año. Nosotros estamos trabajando en el presupuesto también con dos ítems que creemos que son importantes. Uno es el fondo vecinal, que es para los centros vecinales, trabajar en programas de servicio, de mejora, es decir, salir de lo que es lo tradicional, que el centro vecinal mandaba una nota y quería armar una academia, un ballet más, una cuestión, es decir, o arreglar el techo, o hacer una tapia. Nosotros tenemos que transformar esta ayuda en proyectos que sean para mejorar el sector, el barrio, beneficiar a los vecinos, es decir, salir de la estructura cerrada del edificio y pensar en lo humano, en las relaciones con la gente que vive en nuestro barrio. Y lo mismo también un fondo de económico, de promoción económica, porque
tanto en los jóvenes, que hay Armandito, con el crecimiento que tenemos, tenemos muchos jóvenes que entran diariamente en el mercado laboral, en la demanda de trabajo, pero también hay una franja importante alta de más de 50, 55 años que quizás quedan fuera del circuito del trabajo privado, salvo algunos casos, y que están a un paso de la jubilación, algunos que tienen una jubilación muy mínima. Entonces, ver cómo articulamos programas, promovemos programas, que esto también va a ser no solamente del Estado municipal, sino también tiene que ser encarado con lo privado, con las mutuales, con las financieras, con las instituciones, es decir, para ver cómo promovemos el centro comercial, cómo promovemos empleo, yo digo un tipo PPP que puede ser para inicial y puede ser para tercera edad, que son las franjas hoy que tenemos, nosotros podemos registrar de mayor demanda y de mayor necesidad. Entonces, vamos a trabajar con un presupuesto que, bueno, que lo hemos presentado al Consejo y que queremos el apoyo, como también así hemos puesto la creación de la Secretaría de Seguridad como una idea de plantear a mediano plazo desligarla de la Secretaría de Gobierno. La Secretaría de Gobierno es una figura de relaciones institucionales, sí, que se ha cargado Seguridad Ciudadana, Dirección de Tránsito. La pandemia ha hecho que los controles de comercio dejaron de ser el control puntual, el seguimiento del comercio, de lo sanitario, en lo que es libreta de sanidad, las cuestiones de vencimiento, a transformarse en un control mucho más estricto, de horario, de apertura, de espacio, de distancia. Entonces, yo creo que esto ha hecho que nosotros debamos rever todas las cuestiones que tienen que ver con la seguridad. Por eso hemos planteado la creación del ítem de la Secretaría de Seguridad, más allá de que no necesariamente le vamos a poner presupuesto, porque no es que vamos el primero de enero, si nos aprueban el presupuesto, este presupuesto vamos a poner en marcha, sino es algo que vamos a ir analizando, y analizarlo significa también dialogar con las fuerzas de seguridad, la policía, las instituciones judiciales, es decir, para ver cómo le damos forma en un proyecto conjunto, incluso también incorporar a las empresas de seguridad privada, que también forman parte del sistema de nuestra ciudad. Es decir, tenemos una ciudad grande, si logramos incorporar el balneario con lo privado va a ser muy importante, porque nos vamos a estar a lo mejor desligando de una obligación que hoy tiene el Estado de mantenimiento, y vamos a estar generando una inversión que va a generar recursos, entonces doblemente positivo. Ojalá que los inversores que teníamos en el proyecto original puedan estar cuando se haga el proyecto del Consejo. Pero bueno, son todas cuestiones que uno aspira a mejorar o a tratar de terminar el año, a pesar de que lo más importante es lo sanitario y que ha cambiado todos los ejes, que es un poco la pregunta que me hiciste al inicio. ¿Cómo analiza por ahí usted casualmente el tema del balneario y del Consejo? Por ahí que creo que es general y que todos dicen está frenado. Yo voy a tratar de ser objetivo, es decir, más allá que uno, a nosotros nos hizo quizá la gestión o a la ciudad se ha demorado, es decir, primero el concurso nosotros pensamos terminarlo a fines de agosto, después se llevó unos días de septiembre, después todo lo que fue la discusión del proyecto original, que todavía no puede ser destrabado. Yo quiero ser el objetivo, es decir, el Consejo Deliberante tiene independencia para resolver, aprobar las leyes y trabajando en conjunto, porque en esto no es que hay un bloque de un partido, hay un bloque de otro partido, son cuestiones de Estado, es decir, es una decisión de la ciudad más que del intendente, de que la costanera es un bien público que genera recursos, que puede generar mano de obra, que puede generar que la gente venga a nuestra ciudad y que los comerciantes puedan vender, es decir, lo turístico no tiene límite, no tenemos un límite, es decir, vamos hasta acá y acá se termina, es decir, lo podemos dimensionar en muchas, y tener una inversión como habíamos conseguido con este concurso de idea de 20 millones de pesos era muy importante. Pero el Consejo ha fijado su posición, los concejales han fijado, y yo la voy a respetar, a pesar de que pueda pensar que perdimos tiempo, pero bueno, también lo legal no se debe dejar de lado, pero siempre tiene que estar por encima de cualquier ley, el sentido común y el beneficio de la gente, porque las leyes se modifican, pero los beneficios, las oportunidades de desarrollo no se encuentran todos los días, de inversiones como en este caso. Entonces, vamos a esperar que esté definido el proyecto y bueno, como te dije recién, uno lamenta de que no lo podamos tener hoy ya trabajando, como si se hubiera dado de la propuesta inicial, pero
Pero bueno, también vamos a ser cuidadosos y respetuosos de las decisiones que tome el Consejo. Esperemos se termine de la mejor manera y que el 10 o el 15 de diciembre podamos estar anunciando el inicio de la temporada, porque también los protocolos turísticos de Córdoba, de cada provincia, se van a ir flexibilizando. Es decir, yo creo que vamos a llegar a fin de año con una totalidad del 100% de las actividades, pero respetando los cuidados, que después no tenemos que olvidarnos que el bicho, que el virus, mientras que esté, hasta que no esté la vacuna o hasta que ver los resultados de la vacuna, va a seguir dando vuelta y va a seguir causándonos enfermedades, contagios y muerte. Entonces también no debemos descuidar eso, porque a veces lo económico hace perder el objetivo de cuidarnos la salud. Es decir, entonces no hay que fanatizarse el 100% con las cuestiones económicas y de desarrollo, porque podemos perjudicar a muchos arroyitas. En el tema de la salud, si bien es cierto, por ahí el COVID, es como uno dice, si llevas todas las noticias, pero se ha trabajado mucho también desde el municipio con respecto al tema de adicciones, al tema de discapacidad, con los niños, digo, hay muchas cosas también que se han tenido que ir trabajando de manera paralela. Sí, claro. Yo cuando digo que las áreas se han tenido que reinventar, ha sido reinventar, creo que la sociedad se ha reinventado con lo virtual, con muchas cuestiones de disminución, de reducción, mejor que de disminuir, reducción de cantidad de personas para poder, entonces llevó muchas reuniones, porque a veces una reunión que hacíamos entre 20, ahora tenemos que hacer 4 reuniones de 5, entonces, pero tanto el área de equidad, como donde está incluido el Consejo de Niños, donde está incluido el PRENAS, el Consejo de la Mujer han tenido una transformación, primero porque han encontrado un punto fijo, un lugar fijo, para poder desarrollarse, donde la gente lo puede encontrar, y el contacto con la gente es importante, es decir, es enorme la cantidad de personas que se llegan y que están permanentemente en contacto, y lo mismo el área de adicciones, es decir, nosotros lograr que el área de adicciones en poco tiempo estemos con el convenio con la RAC, que entremos en red provincial, que tengamos posibilidades ciertas de trabajar en conjunto, en red, para ayudar a los jóvenes de nuestra ciudad, de incorporarles profesionales, porque también hemos ampliado, al ampliar el servicio, ampliar el cupo de personas y de profesionales. Entonces yo por ahí, una vez cuando dicen, incorporaron más personas, y sí, el área de adicciones lleva 4 personas, de los cuales una era planta permanente, los otros son profesionales que se han incorporado, personas que asisten. Entonces yo creo que en estas cosas no me voy a arrepentir nunca de poder dar respuesta, y por más allá que uno puedan de afuera puedan cuestionar, pero la formación de personas para ayudar en lo que es adicción, en lo que es en minoridad, lo que es en Consejo de Niños, nosotros tenemos que transformar a Rodolito con el Consejo de Niños. Estamos dentro de las ciudades más importantes, más miradas en lo que tiene que ver con el trabajo que se ha hecho desde el inicio, anteriormente con el apoyo de la Fundación Arcor, ahora en conjunto, porque ahora nosotros, el Consejo de Niños arrancó hace unos años con quizás detrás de lo que era toda la estructura de la Fundación Arcor. Ahora, en estos días hemos recibido felicitaciones de la Fundación Arcor de cómo se viene desarrollando. Entonces, como que ha tomado el rol del Estado, el Consejo de Niños, y es que trabaja en conjunto, y lo que es el aporte de la Fundación Arcor y las distintas instituciones es como que se ha incorporado. Entonces yo creo que esto tiene un reconocimiento exterior, y que bueno, que estamos muy pronto a lanzar un programa de reconocimiento a través de la red de Tonucci, que es una capacitación, más que una capacitación, es como un posgrado para capacitar a personas, que se va a lanzar para el próximo año, y en donde, así como San Francisco fue el punto de la educación hace unos años, nosotros tenemos que la posibilidad también de, con el tema del Consejo de Niños, de los niños, de una ciudad feliz, alegre, la podemos hacer, la podemos transformar, pero depende de nosotros y depende de nuestra capacidad y nuestro esfuerzo y de todo el empeño que le pongamos. Pero es decir, hay tenemos muchas oportunidades. Entonces yo creo que las cosas que hemos hecho en este tiempo, como también la incorporación de profesionales en el hospital, la readecuación de algunos espacios, es decir, esto no se detiene, porque así como conseguimos la donación de respiradores, como la AMA puso el sistema para lo que es toda la audiometría, entonces no los vamos a detener. Es decir, el centro de tomografía es uno de los sueños que tenemos, pero también sabemos que hay otra problemática que
que es real, es decir, que las cirugías hoy se han transformado en muchos casos a través del láser, entonces hoy tenemos la cirugía convencional, tenemos los profesionales, pero entonces también trabajar en mejorar la calidad de lo que es el hospital, de la prestación de los servicios, es un objetivo. Y el próximo paso, así como lo hicimos también en este año, que es el tercer punto importante, todavía no terminó el año, el tercer punto importante, que ha sido digitalizar todo lo que es la sala de rayos, que era la placa común y que a veces era borrosa, y que si hoy en un teléfono, el que se hace la placa en el hospital lo pueden tener en un teléfono médico, sí. Entonces yo creo que hemos avanzado y lo vamos a seguir haciendo hasta la tomografía. El tomógrafo es el punto quizá más alto, la vara más alta que nos hemos trazado, pero el próximo paso, pensamos en todo lo que es cirugía láser, en comprar la aparatología para que los mismos médicos que lo hacen en la parte privada lo puedan hacer en el hospital, o los cirujanos que trabajen en el Rodito. Vamos a llamar a concurso para cubrir algunos casos puntuales el próximo año, también de cubrir de cirujano, de traumatólogo, que en su momento no tenemos traumatólogo, era una guardia activa que nosotros la transformamos en pasiva. Hoy estamos trabajando durante la pandemia también para que los médicos locales puedan atender en conjunto con las dos clínicas, Seren y Regional, es decir, en todo lo que es traumato. Pero bueno, vamos a recuperar ese servicio como propio del municipio, porque también tiene que ver con la ambición que nosotros tenemos de darle forma al hospital para resolver cuestiones de la gente. Es decir, no, no hemos dejado de lado parte del proyecto que tenemos como salud, de un carnet que identifique a todas las personas, el que tiene obra social, el que no tiene, de acuerdo a la necesidad social, porque también el aporte de autogestión. Nosotros proyectamos 80 millones de pesos para este año, que es prácticamente un 9, un 10% del presupuesto general para la salud, de los cuales pensamos recaudar 20 millones de autogestión, sin contar que hoy tenemos un atraso de PAMI que nos debe, y APRO también, pero bueno, vamos a trabajar, tratar de armonizar convenios que garanticen ese ingreso, que no tengamos que esperar de un año al otro para cobrar. Pero bueno, hemos logrado con la mayoría de las obras sociales privadas, simplemente quedan las dos estatales que por ahí falta darle forma a un acuerdo o a una cápita para no tener que estar pensando en que vamos a pasar la factura y que van a cobrar, con una cápita central, así tengamos que perder, reducir los montos de los costos de los servicios, pero que sea segura. Entonces, pensamos que un 20% lo vamos a recuperar con la autogestión del hospital. Y otra cosa que no hemos podido poner en marcha todavía, pero que está pendiente también, que es la creación de la cooperadora de apoyo, la comisión de apoyo, porque eso también es otro de los objetivos que hacen a que se generen recursos genuinos para el hospital, por una segunda vía o una tercera vía, que es todo lo solidario. Cuando comenzábamos, hablábamos de por ahí de los 10 meses y no quiero ser reiterativo, el tema salud, indudablemente todos sabemos que ha sido una apuesta fuerte, porque había que estar a la altura de las circunstancias, pero también se está trabajando mucho y tratando de ir cumpliendo con lo que se mencionó en campaña y que tiene que ver con algo que se venía realizando aquí en la ciudad, que tiene que ver con el tema vivienda, ¿no? Vivienda hemos logrado mantener, se ha recuperado a pesar, mira, de todo lo que negativo que puede ser en lo económico esta situación. Vivienda ha recuperado un 30% de morosidad que estaba, es decir, todavía estamos a un 70%, pero cuando arrancamos la gestión, o en enero, que fue, para no decir, cuando arrancamos en enero, cuando nosotros trazamos, había un más del 50% de que impago de morosidad, y logramos recuperar un 30%. Hemos adecuado algunas normativas, algunas ordenanzas, tratando de dar facilidad a la gente. Hemos salido de la estructura estricta de que no tenía la 30 bolsas de cemento, no podía pagar la cuota. Hoy tratamos de hacer convenios, acuerdos con las personas que están viviendo, porque reconocemos también la situación. El que puede pagar 10 bolsas, sí, pagará 10, y bueno, sin duda no lo pagará en 15 años, lo pagará en 20, pero hemos flexibilizado, porque también era parte de nuestra decisión. Es decir, se va a cumplir, se va a terminar el fin de año cumpliendo con las viviendas. Estamos gestionando la compra de lotes, que no solamente va a ser para el plan Casa y Casa Social, sino va a ser también para dar respuesta a otro plan de vivienda, que es el de los lotes, de la entrega de lotes, donde pensamos articular también la entrega de los lotes con alguna posibilidad de gestión de la parte privada, de alguna mutual, de alguna financiera, algún kit de materiales. En la mano de obra, estoy convencido que
todas las familias están en condiciones de ayudarse entre sí, entonces pensamos que puede ser una reducción del costo, es decir, porque decimos que lo más caro es el lote, si la MUNI aporta el lote y si brindamos alguna herramienta para que la gente pueda acceder a la compra de materiales, bueno, va a quedar una sola pata, si se quiere, que es la de la mano de obra, donde seguramente algunos podrán parar el baño y el otro, pero vamos a ser flexibles pensando en que la gente tiene que, le vamos a acompañar el planito, el anteproyecto, para que no terminemos haciendo 50 cosas diferentes. Entonces, tratar de mantener una línea, pero que la gente también se lo pueda hacer, se la pueda construir, y bueno, dar un tiempo de plazo, un año, dos años, para que esto no sea para ganar plata para el municipio, sino que sea beneficio para la gente. Entonces lo vamos a encarar, ni bien tengamos resuelto el tema del lote. Estamos hoy con 4 o 5 frentes abiertos, es decir, la propuesta inicial sin duda que es continuar en los mismos predios de los terrenos de Arco, pero también hay otras alternativas que nosotros pensamos llevarlas adelante con el tema de la compra de lotes, y que también van a ser todo para distribuir en beneficio de la gente. Es decir, y otro punto ligado a lo que es la obra pública, por ahí vivienda forma parte, está dentro de la estructura de obra pública, pero es una cuestión puntual. Mi dirección de vivienda es puntualmente eso, pero después tenemos proyectos de ciudad, de la ciudad, de embellecimiento, de mejora de la ciudad. Hemos trabajado con la cooperativa en el pavimento. Es uno de los años que más se ha construido pavimento, a pesar de que ha habido una brecha donde no se pudo trabajar. Pero bueno, se están haciendo adecuaciones, es decir, la CEPAL ha accedido a la calle, a la continuación de la calle Alberdi, que desemboca en Casero, para poder hacer un nudo vial ahí, de mejorar la circulación, la derivación de los vehículos, que es una zona riesgosa, Danemura, Casero, Pagán. Entonces vamos a ir modificando eso. Hemos trabajado en la terminal también, en el piso, se han trabajado en la recuperación de los baños, que quizás son cosas reiteradas, pero se han hecho en este año y con una situación sanitaria y económica complicada. Es decir, lo del Parque Romero, se están trabajando en todo lo que es la cotización de precios. No sé si van a estar antes de fin de año, pero sí seguro en el primer trimestre del próximo año va a estar terminado. El pozo de agua, que es otra de las necesidades, eso está prácticamente abocado al área de servicio, que el área de servicio es el brazo, es la mitad del cuerpo de lo que es la obra pública, porque hemos implementado con mucho esfuerzo gente del área de servicio para poder hacer obra pública. El mismo cementerio, la AMA financió, todos estamos modificando el frente del cementerio, donde pensamos terminar en un enrejado, porque sabemos que a veces nosotros, por ahí hasta la falta de respeto se ha dado con el cementerio, que van, se hacen juntas y que no puede estar la policía y los inspectores todo el tiempo, de las 24 horas, porque si no tenemos que poner un sereno y uno en la mañana y otro a la tarde. Entonces, si vamos a trabajar en un rejado que va a embellecer, y ayer pudimos ver el hermoso parque que tenemos, el camino al río, entonces tenemos que desmimetizarnos de lo que es el cementerio, tomarlo como una parte más, porque está otra parte de nosotros allá. Entonces, yo ayer, mientras escuchaba la misa, digo, uno es un agradecido, es decir, porque no es una misa cualquiera, es decir, una misa donde estamos, está la otra parte de nosotros, está ahí adentro. Entonces, es decir, es como que hay una unificación. Entonces yo creo que esas cosas se deben respetar. Entonces vamos a tratar de cuidar esa zona como un lugar para cuidar a los familiares, los que tenemos, la gente ahí, los familiares ahí, los conocidos, y también poder disfrutar el frente, ese parque que es camino al balneario. El paseo de la ERE es una vereda que va a ser iluminada y que también tiene que ver con proteger a la gente que circula por la calle ERE, que es una calle riesgosa, que es donde quizás más accidentes lamentables hemos tenido en los últimos, si hacemos una estadística, de los últimos 5, 6, 7 años, que es una calle que se va a abrir el debate una vez que tengamos la vereda, si tiene que ser una mano, dos manos. El pavimento sobre San Martín ha llegado al río, falta un tramo de armar la costanera, bueno, un montón de cuestiones de proyectos y que nosotros vamos avanzando con mucho esfuerzo. Es decir, el Corralón ha hecho la apertura, la continuación de la Perón a pulmón prácticamente, con máquinas y empleados municipales, es decir, cero costo. Bueno, si logramos en algún programa meter el cordón cuneta o el pavimento, sin duda que vamos a hacer un otro tramo, otro trayecto de nuestra costanera que va a quedar para la historia. Son cuestiones de Estado, estas obras son cuestiones que no es que es para un gobierno que benefician al gobierno que lo hizo, sino benefician a la gente. Así que es un reducto que tenemos que sacarle el jugo, porque es la costanera y es algo importante. Entonces, yo creo en obra,
Se ha trabajado en silencio, sin tanta bulla, pero muchísimo. Sí, después, más que todo hablando de la parte hídrica, ¿no? Donde también se han hecho inversiones. Y en la parte hídrica, donde se han hecho inversiones y donde ahora estamos cerrando con... El Consejo aprobó un acuerdo que habíamos hecho con un propietario que había loteado y que, bueno, que también la gestión ha formado parte de esto. Estamos gestionando también con otro loteo la posibilidad de una plaza con una pista de atletismo, con un espacio de deporte. Entonces, es decir, mientras que los inversores apuesten en el rodito, vamos a ir consiguiendo. Con el inversor de Enaltura se consiguió la mejora en el Parque Romero, con otro un pozo de agua. Entonces, cuestiones nuevas que no se habían hecho en el rodito esto, porque antes era venía uno, invertía, solo teníamos el antecedente de que los 328 lotes del loteo de AMA era la municipalidad había puesto como cláusula en su momento de un acuerdo de medio del 50% de un pozo de agua. Hoy un pozo de agua, esta mañana estaban llegando los presupuestos, cuesta sin contar la bomba 7.500.000. Entonces, que nosotros hayamos conseguido uno con un acuerdo tiene que ver también con la capacidad de gestión. Entonces yo creo que es bueno que la parte privada invierta, pero que también el Estado sea parte de esa inversión, buscando beneficio y rédito para toda la ciudad. Otra de las cosas que también se viene trabajando mucho y que tiene que ver indudablemente desde la coordinación de los centros, este movimiento que genera y de llevar el deporte a tu barrio, que también los centros vecinales terminan siendo uno de los mejores conectores, ¿no? Para que realmente se puedan realizar actividades. Uno siempre dice, el polideportivo está muy bonito, muy lindo, pero la gran cantidad de chicos, teniendo en cuenta que hoy estamos en una pandemia y todos los protocolos, bueno, hacen que también se pueda derivar el deporte, que es un programa que ya se venía pensando. Sí, sí, sin duda. No es lo que pensábamos, pero es una aproximación. Claro. Es decir, de ayudar a que el deporte llegue a los sectores. Nosotros cuando decimos el gobierno llega a todos los sectores de la ciudad, es decir, el deporte lo está enmarcando en esto. Es decir, los centros vecinales son los brazos de la ciudad y sí, tienen que ser los brazos más que de la ciudad, del gobierno. Entonces, de a poco se van dando, de etapas se van implementando. Es decir, como hicimos incorporar servicios en la posta del Fuertecito, de la curva, de pediatría, que no existían. Es decir, que el doctor Cotilla esté en la posta tiene que ver también, sí, con logros importantes. El deporte tiene que llegar a la ciudad, es decir, los jóvenes tienen que tener acceso, porque después están los clubes, es decir, el que es bueno, el que tiene bien el club, accede y tiene y puede perfeccionarse, pero tiene que estar garantizada la actividad deportiva. Necesitamos, por supuesto, que la gente nos cuide, que respete, es decir, los tiempos y los momentos, que las instituciones, los centros vecinales puedan ser parte ayudando a gobernar en este sentido de llevar adelante los programas y las acciones, pero que fundamentalmente la decisión del gobierno sea en todos los ejes, es decir, desde la cultura, el deporte, que quizás es lo más visible, pero también la parte social, las obras, en todo tener. Ese es el objetivo del gobierno, de llegar a eso, y el deporte lo hemos hecho en una situación casi improvisada con la pandemia, pero que no tengo ninguna duda que va a dar resultados importantes. Pensaba dejarla para el final, pero la vamos a meter ahora. Circula mucho en los medios, se habla mucho, nosotros también por ahí teníamos algo. Pone muy inquieto a mucha gente la palabra cambios, ¿no? Cuando se tira la frase cambios, por ahí le voy a preguntar directamente, ¿no? ¿De qué se trata? Por ahí digo, cuando se habla, bueno, algunos sacaron la frase que dijo la expresidenta y uno no quiere llegar a eso, pues yo siempre digo que las personas por ahí tienen mejor desenvoltura en un lugar, en otro no lo tienen, pero es una cuestión natural de cada uno, ¿no? Es real eso, sí. Yo creo que hay áreas que por ahí se han recargado de cosas por la situación y hay áreas que no han podido demostrar, o hay, para decir áreas, o referentes de áreas, o funcionarios que no han podido demostrar o llevar adelante su producto por la situación como se ha dado esto. No quita de que uno no puede evaluar. Yo estoy convencido que los cambios siempre son buenos. Los cambios pueden ser como en un equipo de fútbol. Sí. Te saco, vas al banco, o te cambio, te transformo al 8 de 4. Y bueno, entonces yo creo que vamos a trabajar en esto. Yo estoy convencido que los cambios y la rotación en los equipos son buenas y seguramente lo vamos a hacer. Si vos me decís cuándo,
Y estamos analizando, porque también tenemos que hacer el balance, porque por ahí uno a veces termina siendo injusto, y yo lo que menos quiero es actuar sí. cuando uno se enojó por una cosa, porque este falló, pero a lo mejor el que perdió una pelota hoy, mañana me hace un gol. Sí. Entonces decirle a veces, y esto voy a hablar para veces por el 9, ¿viste? Siempre es que sí. no apunta, después cuando hacen el gol, sí. Entonces yo creo que hay que analizar cada caso, porque hay muchos que han corrido mucho, y sin duda que en algún momento van a estar cansados, van a dejar que una pelota no van a llegar. Entonces, si lo planteamos por ahí, que una de las preguntas es decir, del consejo, que van a cambiar el consejo, y quedan dos sesiones del consejo, ¿verdad? Dos sesiones ordinarias y queda presupuesto. Pero que también hay titulares en el ejecutivo y que son titulares en el consejo y están en el ejecutivo, lo mismo en el tribunal de cuentas. ¿Sí? La secretaria de Hacienda es la primera tribuna de cuentas titular. Entonces, si ella en todo su derecho dice vuelvo al tribunal porque o por una decisión mía, entonces está en su facultad, está en su derecho. Entonces, lo mismo pasa con el Consejo Deliberante. Pero yo creo que no es momento. Nosotros es un análisis que lo tenemos que hacer a lo mejor el 1 de marzo, cuando arranquen las sesiones ordinarias, el Consejo va a entrar en receso. Pero el Ejecutivo es el que tiene que seguir funcionando y en esto, sin duda, uno va a medir la nafta, va a medir el rendimiento en este mes, el mes de hacer los análisis. Entonces, nosotros en las reuniones de gabinete, o decir, bueno, vamos a ir analizando, así como hicimos octubre, de que cada uno presente, cada área presentó una propuesta del proyecto de presupuesto y tarifaria 2021, en noviembre tenemos que presentar los balances, es un mes de balance, porque en diciembre es donde se toman las decisiones, donde se evalúan los resultados, que es como vos me decías, decir, el análisis en un año diferente, pero bueno, cada uno va a tener que exponer o defender su resultado. Pensando que en el año que viene vamos a trabajar diferente. No quizás como lo hubiéramos soñado, lo hubiéramos pretendido, con el nuevo sistema que tenemos en la municipalidad, la idea era que cada área administre su propio presupuesto, desde las horas extra hasta el seguimiento del café o del mate cocido, de los litros de nafta que pueda gastar cada área. No lo vamos a poder hacer porque el presupuesto no lo hemos podido dar forma, porque los tiempos sí. se están ganando, es decir, todavía se están trasladando datos, hay áreas que todavía el sistema no está implementado y va a llevar diciembre, y la prioridad es las cuentas generales, la renta, es decir, el catastro, todas esas cosas son los datos prioritarios. El programa de gobierno ha quedado en segundo línea. Y bueno, que lo implementaremos el próximo año, le iremos dando forma, aunque sea como práctica, implementando el presupuesto que hemos presentado al Consejo, que es muy similar al anterior, pero mirando de reojo el presupuesto de que cada área sea responsable. Porque muchos dicen, y recae el único que toma decisiones el intendente. Sí, el intendente tiene que tomar las decisiones de fondo, es decir, no si vamos a comprar, si hay que cambiarle la cubierta a un auto, si hay que pintar el color de un edificio. O sea, esas son cuestiones que tienen que tomar los responsables de área, los referentes de área. Entonces, yo creo que en esas cosas va a estar el análisis que vamos a hacer a fin de año y vamos a tomar las decisiones de algunos cambios, que seguramente va a haber alguna rotación, incorporaciones, seguramente. ¿Cómo toma por ahí usted algunas frases, dentro de la política, algunas expresiones por ahí de colegas políticos, porque así, ¿no? ¿Cómo lo toma usted? Porque, bueno, ha habido frases muy fuertes, ¿no? Ha habido frases fuertes y ha habido por ahí términos que duelen, porque decirlo uno los conocemos todos. Si yo acá que un concejal o un referente de otro partido te diga cara dura, enano, son palabras que rozan con la falta de respeto. Y en esto, lo que estamos en política, lo primero que tenemos que hacer es respetarnos. Es decir, yo puedo compartir o no la decisión de que me aprueben un proyecto, de que me rechacen un proyecto, de pedirte el retiro de un proyecto, pero de ahí a magnificar. Me parece que el protagonismo no se gana de esa manera, porque vos ves en las canchas de fútbol, es decir, los que hacen líos son unos pocos y la gente sí. lo tiene identificado, pero todos saben que el ámbito del fútbol, los que van a la cancha, la mayoría va a la familia, la mayoría va a gente buena, pero bueno, a veces parece que terminan, muchas veces los títulos dicen, terminaron ganando los Bayern, y no tenemos que actuar de esa manera, y más los que estamos en una función. Yo creo que los 9 concejales que están tienen condiciones excelente, uno porque ha sido ex intendente, otro porque ha sido otros porque han repetido de concejal, tienen experiencia, y otros porque son nuevos y tienen ganas de aportar a la ciudad. Entonces yo creo
lo que menos tenemos que hacer es entrar en esas cuestiones. Pero bueno, es un terreno que es difícil consensuarlo, porque a veces están los tiempos, las querés sacar ventaja, o creyendo que la nota o el título parece más lindo, pero los títulos, los grandes títulos, yo veía recortes de mi gestión anterior y duran 2 días, es decir, uno ahora del periodo anterior, por ahí veía un diario del otro día y digo, mira, títulos que uno ni se le acuerda. Entonces, lo que no tenemos que hacer es que por una mala actitud, poner que se acuerden de toda la vida de que este o esta persona dijo o insultó o agredió, agravió, porque los agravios son más difíciles de no recordarse. Además, es decir, los conocemos todos en el rol. Yo creo que esto tenemos que bajar una línea, la política, porque podemos estar divididos en bloques, pero todos somos autoridades, a todos nos paga el sueldo la gente y todos debemos responderle a los vecinos con las mejores leyes, con las mejores acciones, con los criterios que cada uno tenga, pero con el sentido común. Es decir, siempre va a estar el egoísmo personal o el cosa, porque esto forma parte de las personas, las ambiciones. Es bueno tener ambiciones, es bueno que tengamos un montón de candidatos. Peor sería que no tuviera la ciudad, no tuviera candidatos, pero la ambición tiene que tener un límite, y el límite tiene que ser lo mejor para la ciudad y el respeto a los vecinos, porque si entre nosotros en el ámbito político nos tratamos de, entonces ¿qué nos queda para que la gente nos diga? Yo creo que esas son cuestiones que forman parte del respeto, de la educación. Entonces, es decir, y aún más algunas personas que están relacionadas a la educación tienen que ser formadores, porque esto también tiene que ver con lo que uno enseña a sus alumnos. Para el final, nos gustaría por ahí un análisis de cómo ve nuestro país, y no podemos hablar, hay que hablar cómo terminamos el año y qué se espera para el 2021. No podemos estar hablando ni 2022 ni 2023, porque es que tenemos ahora el problema. Es que yo, los otros días, mi hermano, cuando falleció mi papá, dice, qué año de mierda. Y no podemos echarle la culpa al año, porque esto es como que es una cosa continuada, no sabemos cómo va a terminar. Entonces, sin duda que uno lo sufre, cuando te pasan las cosas, lo sufre uno, y decir, parece que es el fin del mundo, pero la vida sigue, se nos termina cuando se termina la vida. Es decir, hay cosas, sí, hay una cosa que no podemos delegar en nadie, que es nuestra vida. Es decir, lo único que tenemos nuestro es la propiedad de nuestra vida, entonces, si no nos cuidamos nosotros. Y en el plano económico, yo creo que la Argentina está en un punto donde la crisis, o el efecto que ha generado la crisis sanitaria, de donde muchos comercios, empresas, el poder adquisitivo se ha perdido, pero también perdieron los que producen, los que generaban trabajo, los que generan trabajo y no pudieron dejar de generar, o que tuvieron que cerrar, los que aún trabajando no generan recursos y generan desempleo. Entonces, yo creo que estamos en una etapa, pero donde incluso el ministro de Economía, el gobierno nacional, está debatiendo la pelea con el dólar. Es como una pelea de día a día también, que sube, que baja, que nos va marcando la cancha, que también es responsabilidad de los argentinos, que vamos, el que cobra un plan y te dicen, cobra 20.000 pesos y compra dólares, está beneficiándose, pero está afectando al sistema. Es decir, como lo hace el empresario que compra y lleva a otro lado, es decir, esto no es del menor, más. Entonces, es decir, también es una cuestión que los argentinos lo estamos provocando. Argentina es el país que más dólares tiene en el mundo, después de Estados Unidos, donde más dólares hay. Entonces, hay una cuestión nuestra que no es de ahora, es de histórica. Y que la devaluación, para muchos puede ser terrorífico, para otros puede ser una solución. Terrorífico para el poder adquisitivo de los empleados, para otros puede ser una solución, pero que está debatiendo es eso. Yo creo que hay una pelea, en el buen sentido de la economía, de tratar de que no llegue la devaluación, porque hay un programa, un plan de gobierno económico que no acepta. Pero bueno, es minuto a minuto. Y Córdoba, nosotros tenemos la provincia, que era Mendoza y Córdoba, las que más deuda tenían en dólares. Entonces, si se está negociando, Mendoza logró un acuerdo de prórroga de pago de los intereses hasta 2024. Entonces, zafó esta gestión. Schiaretti, que es un buen negociador, porque es un contador y porque es un tipo que ha demostrado el manejo de la economía, todavía no lo ha podido lograr. Le han rechazado a Córdoba la propuesta. Córdoba había hecho una propuesta quizás más ambiciosa. Pero bueno, de lograr que Córdoba tenga el mismo beneficio que Mendoza, que
2021, 22 y 23 no tenga que pagar los intereses, y va a ser un oxígeno enorme para que los municipios, la provincia pueda generar obras, porque las deudas siempre se comen las obras. Sí, porque la cuestión estructural, la salud no se puede delegar, la plata que va para sueldo, la primera, la otra va para salud, la otra va para educación, se divide en todo. Y las obras son las que se rescinden. Y de última tenés que sacar un préstamo para hacer una obra, que también está dentro. Pero si estamos hasta las manos en préstamos y no podemos devolver lo que tenemos, es muy difícil que lo consigamos. Entonces, yo confío en que el gobernador va a hacer una buena gestión en esto, y que ha pedido mucho para que le den algo, pero si se logra prorrogar hasta el 24, y sin duda va a ser la pelota que le va a quedar al próximo gobernador, pero vamos a poder salir de esta encrucijada que nos ha metido lo sanitario, lo económico, y que vamos a poder reacomodar o reordenar y rearmar los planes de gobierno que tenían los municipios y que tenía la misma provincia para fondos para municipios y para la misma provincia, es decir, en beneficio de la gente. Y que el plan de vivienda de 20.000 viviendas ni se habló este año, no, porque es un recurso que no está. Entonces, como muchos planes, el programa Aurora, de la ampliación de escuelas, es decir, todos los programas, el plan Semilla, que era un plan para vivienda social, tampoco están los programas, pero están cero peso. Entonces, yo creo que esto va a dar la posibilidad de que se pueda oxigenar nuevamente, y en lo económico vamos a poder volver a la normalidad, si se quiere, o casi a la normalidad. Si no se logran estos acuerdos, que creo que noviembre, diciembre, 10 de 12, 15 de diciembre, más tardar, van a estar, entonces se nos come el año. Por eso tenemos que ser agradecidos de la situación que estamos en los sanitarios, que estamos mejorando la curva, que no hemos superado los casos, que en noviembre muchos lo avisaron. Hay dos posiciones enfrentadas. Es decir, algunos esta mañana escuchaba un titular que decía que las altas temperaturas le quita poder al bicho, sí, al virus, y que se va a aplanar, y otros dicen en noviembre va a venir lo bravo. Entonces, desde marzo decimos el pico del mes que viene, el pico del otro. Si sirve para asustar o para que nos cuidemos, lo digamos, lo repitamos. Si no sirve para eso, y bueno, nos queda otra que cumplir los protocolos, la distancia, los cuidados de los espacios, cuidar a las personas mayores, los cuidados que todos conocemos y que ya todos los medios lo han hecho. Yo creo que esa es la única medicina y medicación que nos podemos recetar nosotros mismos, ¿sí? Hasta que esté la vacuna, hasta que se pruebe, porque también vamos a ser uno de los primeros países que la van a probar. Sí. Después, que no nos pase que diga, y hemos comprado 25 millones, hemos comprado todas. Entonces, no hay margen para devolverla después si falla. Entonces, que tampoco terminemos siendo un país que de prueba, porque también esos efectos después pueden costar. Entonces, yo creo que en esto, la apuesta del gobierno en lo sanitario es comprar todo lo que sale. Pero bueno, tenemos que lograr de que lo que compremos tenga los resultados que esperan. Eso es lo que podemos anhelar como mínimo. Intendente, seguramente hay muchas cosas para charlar, ¿no? Pero desde ya le agradecemos enormemente siempre la predisposición, el tiempo para recibirnos, y que de alguna manera nosotros le podamos llevar a nuestra gente por ahí todo lo que pasa y lo que ocurre en nuestra ciudad. No, bueno, nada que agradecer, Fernando. Al contrario, vos has estado siempre informando. La información bien hecha, bien informada, nos ayuda a todos y nos beneficia a todos. A veces para ver que no estamos, que cometen, para corregir errores, y otras veces para que la gente se entere también y sirva para la comunidad. Nadie es dueño. Los que estamos acá estamos de paso, y los ciudadanos somos todos, y los tenemos que sentir parte de este rodito que nos brinda un montón de posibilidades, y que las debemos aprovechar y las debemos preparar, los que tenemos que tomar decisiones, para tomar las mejores decisiones y que sean en beneficio de la gente. Nuevamente, gracias. Gracias, Fernando.